lift me up into the air. Let me know just what you want. Every time you stop and stare, Ferial de Jerez de los Caballeros acogió este fin de semana la cuarta edición de la Feria del Comercio y la Artesanía, organizada por el Ayuntamiento y la institución ferial de esta ciudad, con el objetivo principal de potenciar el comercio local, generar ventas y negocios por parte de los comercios y artesanos participantes. Durante dos días, el público que se ha acercado hasta allí ha podido conocer la amplia oferta de productos y servicios que existe en esta ciudad y en otras poblaciones cercanas, ya que entre los expositores ha habido también presencia de negocios de diferentes localidades de la provincia. Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la respuesta de los empresarios del sector, cuya demanda de participación ha superado las expectativas. Bueno, pues como podréis comprobar, la verdad es que el objetivo está totalmente cumplido. Cuarto año consecutivo de la Feria del Comercio y la Artesanía aquí en Jerez de los Caballeros, y la participación pues ha sido absoluta. Tenemos todos los stands llenos de artesanos, tanto de Jerez como de nuestra comarca, y además estamos hablando que tenemos todavía una lista de espera de gente que también quería estar aquí hoy, que quería participar, pero que no ha sido posible, porque nuestro recinto ferial la verdad es que es muy grande, pero en este caso tenemos que decir que se nos ha quedado pequeño. Estamos muy muy contentos porque esta iniciativa surgió de este equipo de gobierno. Nosotros fuimos los que iniciamos esta Feria de la Artesanía del Comercio, que está siendo un éxito para fomentar lo que es más importante, el pequeño comercio, la economía local, y tenemos que darle ese apoyo y tenemos que abrir este escaparate, que como ya comentábamos en la presentación en estos días anteriores, lo que intentamos con este fin de semana es abrir un centro comercial. Ese centro comercial que aquí en Jerez de los Caballeros, como en todos los pueblos pequeños, no tenemos, pero que este fin de semana tenemos la oportunidad de convertirlo aquí en este recinto ferial, de darle la oportunidad a todo aquel que se acerque, tanto de Jerez como de nuestra comarca, de saber la cantidad de productos, de la cantidad de oferta que tenemos en nuestros pueblos, en nuestra comarca, y que bueno, pues no necesitamos desplazarnos, como siempre, a la capital para hacer nuestras compras, porque además está acompañado, por supuesto, no solamente para que estén haciendo compras, está acompañado también de un montón de actividades, de un montón de ocio que vamos a tener a lo largo del fin de semana, e incluso para los más pequeños. No quiero olvidarme de agradecer a la Asociación USIA Rural, que ha querido, como siempre, colaborar con nosotros, y han creado un rincón infantil donde podrán los padres dejar a los niños y van a estar así más tranquilos para poder realizar sus compras, donde van a hacer un montón de talleres y de actividades infantiles. Para los más pequeños los tendrán totalmente entretenidos y además muy muy bien atendidos, para que ellos realicen sus compras, para que den una vuelta y para que pasemos todos pues un día maravilloso, un fin de semana maravilloso. Además de presentarse como un centro comercial abierto, la feria se concibe también como una ocasión para disfrutar de una programación cultural, gastronómica, lúdica y musical, pensada para todos los públicos, para la que se ha contado también con la colaboración de distintos colectivos y asociaciones. Hemos hecho un programa de actividades pensado en todas esas sugerencias o esas peticiones que nos hacen llegar el ciudadano de la localidad, intentando escuchar todas esas propuestas que nos realizan, creando una alternativa de ocio para que disfruten también a la misma vez de la Feria del Comercio y se acerquen a conocer esta Feria del Comercio, los productos que nos ofrecen, y disfrutar a la vez de ese ocio tanto lúdico, cultural o gastronómico que se va a desarrollar. Agradecer a todos los participantes, a todos los comercios, a la hostelería que forma parte del centro del recinto, su participación e implicación. La verdad es que nos hemos sorprendido mucho, porque tras lanzar las bases de participación se nos completó rápidamente. De hecho, teníamos una lista de espera
que nos ha venido bien también. Tuvimos una pequeña incidencia de un participante que no podía montar y inmediatamente se cubrió el hueco. Decir que desde la institución ferial pues hemos intentado conjugar toda la Feria del Comercio pues para que sea cada vez más conocida, más participativa. Vemos que nos quedamos pequeños, que necesitamos más recinto, que sea un centro comercial, como decía nuestra alcaldesa, en el que podamos disfrutar de todos los productos, pero que lo conjuguemos también con una alternativa de ocio, que sea como un reclamo también para acercarnos a disfrutar de la Feria del Comercio y la artesanía. Desde la apertura oficial de la citada feria se han sucedido diferentes actividades. En la jornada del sábado, tanto por la mañana como por la tarde, ha funcionado una zona infantil a cargo de la asociación Euexia Rural, que junto con el espectáculo Trupelandia Mini, organizado por la Asociación Cultural y Juvenil La Trupe, ha contribuido al entretenimiento de los más pequeños. Un poquito de cáscara de nuez al helado. Con velas de papel seco voy a la mar para lejos llevar gotitas doradas de miel. Por la tarde tuvo lugar un desfile de moda organizado por Carolina Boutique y La Flor, y por la noche el concierto del grupo extremeño Barbas de Oro, con temas muy conocidos de la década de los 80 y 90, animó a cantar y a bailar al público asistente en un ambiente de fiesta. Maldito sea el gurú que levanto entre tú y yo un silencio oscuro. Durante la jornada del domingo se desarrollaron distintas actividades gastronómicas, como una sesión de cocina con Thermomix o una cata de vino con maridaje de quesos. Vamos a llevarlo a ver pionero. ¿Huele bien? ¿Encontráis algún defecto? ¿Huele bien? ¿Agradable? De momento el vino es agradable. Bien. Si el vino es agradable significa que vamos por el buen camino. Semidulce, con un poquito de carbónico. Pero sí que esté limpio y brillante. ¿El vino está limpio y brillante o tiene algo en suspensión? La nota musical en esta última jornada de feria corrió a cargo de la cantadora Carmen Tena y el grupo jerezano Licor 43, encargado de poner el broche final a esta cita. Fueron tantas cosas las que yo sentí, que tras de la reja dejaron sus ojos, me dieron de sí. Por mi salud, yo te...